Pues muy buenas, locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy continuamos una especie de segunda parte de un vídeo que subimos hace unos días donde traíamos el ejército aéreo más fácil y al mismo tiempo más eficaz para atacar en Clash of Clans. Hoy vamos a hacer lo mismo pero para los amantes del ejército terrestre, y yo os digo que si sois por ejemplo Ayuntamiento 10, merece la pena que emprendéis, que empecéis mejor a utilizar este ataque porque os va a servir prácticamente para todos los niveles de Ayuntamiento que os quedan en el juego. Como siempre chicos, no olvidéis de estar suscritos, dejar un buen like en el vídeo si os gusta el contenido del canal. También me podéis seguir en redes, os dejo todo aquí en la descripción. Y bueno, dicho esto, si os parece, comenzamos con el Queen Wall mixto, porque sí, montapuercos y mineros son la combinación estrella de Clash of Clans. No sé en qué momento, bueno, hace unos años, ¿no? Porque esto no siempre ha sido así, me refiero a que hace años la gente no mezclaba estas tropas. De hecho, yo diría que a partir de 2019, porque si nos ponemos a pensar en el mundial de aquel entonces, ¿vale? 2018-2019, en aquel entonces la gente atacaba con montapuercos separados y con mineros también, pero de manera aislada. Yo no sé quién fue el genio que se le ocurrió mezclar esta tropa, pero tanto ha sido la mejora de estas dos tropas juntas que desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Es cierto que en Ayuntamiento 15 se pueden ver ataques a día de hoy solo de montapuercos, pero porque los mineros no están tan fuertes, pero si nos ponemos a pensar, en ningún nivel de Ayuntamiento casi nadie ataca solo con mineros. O sea, la mezcla entre montapuercos y mineros es brutal en Clash of Clans, y no es un ejército tan complicado. De hecho, es el ejército con el que ataco yo, y yo no es que sea la persona más dotada de Clash of Clans, tampoco tengo tantas horas al día para poder atacar en guerra, así que yo os digo que si a mí me funciona, a vosotros seguramente también. Creo que hasta un manco podría atacar con ello y no requiere mucha práctica, y con manco me refiero incluso a mí mismo. Pero bueno, dejando esto de lado, vamos a ver cómo aplicar esta combinación, que desde Ayuntamiento 10 podéis empezar a utilizarla. Vamos a ver algún par de ejemplos de Ayuntamiento 15 para explicarlo, vamos a ver también una repetición de Ayuntamiento 13 que es muy ilustrativa, y por último os dejo un casteo en vivo con un ataque en el más alto nivel competitivo realizado por el campeón del mundo, para que veáis que bueno, pues tanto yo como el campeón del mundo utiliza el mixto en Clash of Clans. Vamos a comenzar analizando un poquito la aldea rival y sobre todo los principios fundamentales de este ejército, que ya os digo que empezaremos con una caminata de la reina para rematar con montas y mineros. La idea fundamental de la caminata de la reina en este ataque siempre, desde Ayuntamiento 12 prácticamente o casi siempre, va a ser tumbar el ayuntamiento. En los niveles más altos es algo que se vuelve necesario casi siempre, ¿no? El intentar evitar la explosión del ayuntamiento con nuestra caminata, sobre todo en TH13, 14 y 15, porque en esos niveles hay demasiado daño de salpicadura. Si es verdad que en ayuntamientos intermedios, TH10, 11 y 12, lo de tumbar el ayuntamiento, en ayuntamiento 12 incluso, no es necesario porque tenemos el centinela. Pero bueno, como os decía, vamos a ver cómo aplicar este tipo de jugadas. Fijaos aquí este diseño troll de estas bases que dices, uff, está pensada literalmente para baitearnos y fastidiarnos la caminata de la reina. Sin embargo, mirad qué buena precisión y sobre todo qué buen manejo con estos pro tips a analizar, y sobre todo tomad nota de estas cosas porque luego os pueden venir fenomenal. Este tipo de bases que son súper comunes en Clash of Clans, sobre todo en guerra random, en CWL, la gente le gusta mucho utilizar estos diseños, y fijaos que a pesar de que parece que el ayuntamiento está accesible, tiene un montón de teslas y un montón de trampas escondidas. Un hechizo de furia que lo ha tirado de manera anticipada, o sea, antes de tirar la reina ya había desplegado la rabia, para nada más soltar las sanadoras que empiezan a recuperar la salud, y dos hechizos de esqueletos contra este tipo de aldeas troll funcionan muy pero que muy bien. Una vez que tumbamos el ayuntamiento, tenemos que preparar el pathing, ¿no? O sea, la línea recta que van a recorrer nuestros montas y mineros al centro de la aldea. Y lo bueno de ser capaces de dominar este ejército es que luego, si queremos cambiar a la caminata de la reina con mixto aéreo, ¿no? Con el ejército de dragones que veíamos el otro día, es realmente muy parecido. Porque aquí vamos a llevar un Queen Wall para tumbar el ayuntamiento. Es verdad que con el otro ataque de dragones podemos llevar el Zeppelin, tiene más sentido. Pero la idea de tirar los montas y mineros junto al centro, como por ejemplo los dragones y montadragones, es muy similar, ¿no? Una vez que nuestra reina se ha encargado de tumbar el ayuntamiento, nuestro rey bárbaro con el cuartel de asedio nos va a limpiar toda la zona que hay por fuera de la muralla, y luego el resto de nuestras tropas van a ir al centro para intentar eliminar las infierno, lo que se encuentre en el interior. Normalmente suele haber infierno, catapultas o ballestas en el centro de la aldea rival. Esto en esencia son las claves del mixto en Ayuntamiento 15 fundamentalmente, aunque también en casi todos los niveles. Ahora vamos a ver una repetición, como os he dicho, contra Ayuntamiento 13. Lo importante del mixto es familiarizarse sobre todo con la limpieza que tenemos que hacer al principio, es decir, cómo intentar
que nuestros montas y mineros se mantengan siempre juntos. Si conseguimos que no se nos desvíen, que los mineros vayan por un lado, que los montapuercos se separen demasiado, si mantenemos todas nuestras tropas juntas, el mixto, de ahí su nombre, vais a ver la eficacia que tiene. La habilidad del centinela se suele tirar más o menos al principio para tener la capacidad de abarcar la mayor cantidad de tropas posibles, porque si nos guardamos la habilidad para el final, pues lo normal es que ya no nos queden casi ningún cerdo con vida, pero bueno, ya veis que al principio y luego nada, pues se pueden llevar curaciones o incluso no, o sea, este ejército de mixtos admite, si sois muy buenos, llevar congelaciones en vez de curaciones, pero bueno, siempre llevar una o dos curaciones es recomendable. Vamos a verlo aplicado en Ayuntamiento 13, que sé que la aldea rival de esta en este caso no está al máximo, pero lo que me interesa es que veamos la estrategia, porque aquí la cosa se pone mucho más sencilla. Si en Ayuntamiento 15 somos capaces de planear o en TH14, todos los niveles por debajo no tienen tampoco tanto misterio. Diseño anti-2 no es muy buena base, lógicamente, pero se puede planear, o sea, este tipo de diseños nos salen muy frecuentemente en guerras. Super rompemuros, que son una ayuda muy grande. Si podéis llevar esta super tropa, mejor que mejor. Entiendo que igual para farming, yo por ejemplo, y es otro consejo que os doy, cuando ataco en Clash of Clans para farmear, lo hago con mixto, porque así pues toda la técnica que vaya adquiriendo mientras estoy robando recursos, luego la puedo aplicar incluso en guerra de clanes, y así estoy más familiarizado con la inteligencia artificial de la reina, que ya sabemos que a veces nos juega un poquito de las suyas. Bueno, la aldea anti dos estrellas no estaba bien colocada, fijaos que aquí llega rápidamente hacia el ayuntamiento, pero es que aunque no llegase nuestra reina, podríamos hacer una tercera apertura con super rompemuros para dar acceso al mismo. La idea se mantiene, hemos tumbado el ayuntamiento con nuestro Queen Wall, y ahora una vez que hemos limpiado el Town Hall y además la parte de arriba, tenemos que ver por dónde tirar nuestros montas y mineros. Aquí no lleva cuartel de asedio, lleva lanzallamas. Yo ya os digo que soy más amante de del cuartel de asedio, creo que es un poquito mejor, pero es verdad que en algunos casos, para algún tipo de limpieza concreta de algunos edificios desde la distancia, la lanzallamas puede ser nuestro aliado. Bueno, la reina arquera todavía manteniéndola en pie, con otro hechizo de furia, con congelaciones, y ahora una vez que la lanzallamas se quite todas esas defensas, vamos a empezar con los montapuercos y mineros desde el lateral derecho. La reina arquera aguantando como puede, nos va a quitar la reina arquera rival, y bueno, ya estáis viendo que la mayoría de los recursos los ha invertido en ese Queen Wall, a excepción de dos curaciones que sí que es cierto que nos van a ayudar en montas y mineros. Se quita incluso la catapulta enemiga, y ahora una vez logrado esto, mineros y montapuercos. Por eso os digo que a mí personalmente me gusta más el llevar el tema del cuartel, porque fijaos que aquí se le ha dividido el ataque realmente, o sea, lo suyo es tirar montapuercos y mineros para que vayan juntos, y aquí los montas han pasado primero y el centinela se ha quedado rezagado con los mineros. Sí que está bien tirado ese rey bárbaro para limpiar la zona de abajo, ahora el centinela y los mineros se van a incorporar al medio, pero realmente, o sea, el ataque funciona, ya estáis viendo que es un ejército súper sencillo, que no hace falta tampoco ser el mejor del mundo para utilizarlo, y que sigue siendo eficaz, aunque siempre tiene margen de mejora. Le queda al infierno el único objetivo, tiene todavía la habilidad del centinela, tiene habilidad del rey bárbaro, habilidad de la luchadora, aquí sí que la diferencia de nivel se va notando, pero bueno, con la habilidad del centinela en el medio, aunque las defensas hubieran estado al máximo, también lo hubiera prácticamente, bueno, valido, ¿no? Para hacer el pleno. Así que nada, chicos, no me entretengo mucho más, os dejo con el casteo en vivo para que disfrutéis del mejor jugador del mundo, uno de los mejores del mundo, atacando con esta querida combinación. ¡Ojo! Queen Wall mixto de Kazuma. Lo ha tenido que ver bastante claro el japonés. ¡Vamos allá! Caminata de la reina con montapuercos y mineros, ¿eh? Casi nadie utiliza este tipo de tropas a día de hoy. Pero bueno, lo ha tenido que ver bastante claro Kazuma. Si pretende hacer este tipo de maniobras, caminata y lo tenemos. Zona lateral de la aldea, haciendo el cara a cara contra luchadora rival. Se viene ese cara a cara, se va a quitar la luchadora. Buen super bárbaro de limpieza y la congelación también, que llega en el momento justo. Bueno, pues ya tiene el funnel hecho, reina que tiene que ascender sentido antihorario, apertura del lateral derecho, qué bonita la apertura con ese super rompemuro, tremendo jugador que es Kazuma, menos mal que lo ficharon el año pasado, menos mal que este chico está entre las filas de Navi. Bueno, la caminata de momento con éxito, ese Queen Wall llegando hacia la zona interior, vamos a ver si consigue manejarla justo por donde él pretende. Otro super bárbaro con un maguito para hacer una limpieza rápida del cañón, porque la reina arquera podía haberse desviado por culpa de esa defensa, parece que ya la tiene en el corazón del diseño rival, aunque todavía le falta doble apertura, ¿eh? Tiene dos super rompemuros para conseguir conectar la doble infierno y el águila de artillería, tremenda caminata, y sobre todo que está atacando a contracorriente. Lo normal, ya sabemos que en este tipo de maniobras es hacer una caminata para tumbar el ayuntamiento y evitar la explosión del mismo en tus mineros y montas. Al campeón del mundo le da todo igual. Ojito, los dos globos cohete haciendo pasarlo un poquito mal, un mal rato, esa reina arquera que aguanta.
Y ahora estaba tratando, sí, seguida con otro super bárbaro. La torre de arqueras de la zona interior. Bien, perdón, de la zona superior. Ahí está, super rompemuro que termina impactando en la zona del infierno múltiple objetivo. Bueno, y se va a dejar... Ah, no, que no va a tirar los mineros y los montapuercos al ayuntamiento. Que no, que se lo va a dejar para el final. Esto puede ser un one star o puede ser un pleno estratosférico, señores. No hay más, no hay más opción. Caminata de la reina tratando de hacer el funnel. Se va a quitar el infierno. Ahí está su reinecita quitándose el infierno también del lateral derecho antes de perder las sanadoras. Cuartel de asedio con ese rey bárbaro y peca para tratar de eliminar la zona de la izquierda. El rey no sé por qué se adentra hacia la zona superior. Tiene que congelar los mineros que se le están desviando demasiado. La peca que no consigue hacer el funnel. Ojito los mineros que se le van de paseo. Luchador en la zona central, reina arquera que hace el quiebro de cintura. El ayuntamiento le da igual. No le importa, el townhall se lo deja para el final. Los mineros se están esparciendo demasiado. Decide tirar ese hechizo de curación. Es importante quitar la torre de arqueras. Vamos a ver, aguantando todavía la habilidad del rey bárbaro. Perfecto, porque llega también la luchadora. Luchadora que paraliza el pangolín. Ese, sí, estunea más bien con el pangolín. Ese monolito vuelve a estunear también el ayuntamiento. No le queda congelación. Los mineros enamorados del rey bárbaro. Reina arquera por el lateral. Luchadora con invisibilidad. No tiene la habilidad. Se va a quitar el ayuntamiento. Los mineros que llegan finalmente. Prende la habilidad de la reina arquera. El rey bárbaro que suelta la suya. Este chico es imparable. Este chico tiene todo bajo control. En cualquier momento, cualquier situación, no le tembló el pulso para tirar un ataque y dejarse la pieza más importante del diseño rival para el final. Tres estrellas de Kazuma por todo lo alto, sí señor.